vamos a llevarles más información de lo que hace nuestra gente en el departamento de Jutiapa. Hoy nos encontramos en el adelanto para poderles compartir esta exquisitez gastronómica que es muy apetecible por todos los visitantes y los jutiapanecos en la región, que son las pupusas de diferentes contenidos. Vamos a preguntarle acá a la encargada de crear estas pupusas tan ricas que nos hacen venir cada vez que podemos acá al adelanto. Bienvenida, ¿cuál es su nombre, Sani? Jenny Damaris Corao Samayoa. Realmente a nosotros nos gusta venir a comer mucho acá con usted. Coméntenos el servicio que usted presta acá. Pues yo vendo pupusas, les ofrezco de papa con chicharrón, de queso y mixas nada más. De esas tres les ofrezco. Cuando gusten, pues aquí los espero en humilde negocio. Son bienvenidos cuando quieran. ¿Cómo la ubican a usted? Porque muchos pues que no conocen mucho las direcciones del adelanto, ¿cómo pueden ubicarse para venir aquí con usted? Sería una cuadra, ¿cómo le digo? Una cuadra cruzando de la cancha, ¿verdad? De básquetbol en el centro, es el barrio El Centro. Ajá. Para que tengan una referencia. Ajá, exacto. Sería por donde una tienda que le llaman tienda Isabelita. Por ahí, aquí un poquito más adelante, pues se pueden encontrar. ¿Y cuál es la que más solicitan los comensales que vienen acá a consumirle? Pues fíjense que son las tres. Las tres. Las tres, sí, consumen bastante las tres. Tanto la de quesillo, de papa con chicharrón y la mixta. ¿Y cómo le ha afectado a usted esa situación de la pandemia aquí en su comunidad? Pues fíjese que sí me afectó, porque ya se vendía un poco menos en el transcurso, cuando fue el toque de queda de 5 de la mañana a 4 de la tarde, porque ya en el transcurso de la noche yo ya no podía vender, porque mi horario de venta era de 3 de la tarde a 9 de la noche. Pero viendo la necesidad, pues empecé a vender de 9 de la mañana hasta 4 de la tarde, ¿verdad? Pero ahorita que ya cambió, que el toque de queda es hasta las 9 de la noche, pues vendo todo el día y el resto de la noche. Ajá, y ahorita pues gracias a Dios ya se normalizó y sí, bendito Dios, Diosito me bendice y vendo. Ya se está normalizando. Sí, ya se está normalizando. Y con respecto al reparto a domicilio aquí en la comunidad, ¿las personas solicitan ese servicio? Sí, pero muy poco. Muy poco, son raras las personas que piden a domicilio. Ajá. Y a esas personas, pues yo las atiendo a domicilio y se las envío, ¿verdad? Ajá. Okay. ¿El costo de su producto? Para que sea. A 3.50, 3 por 10. Una sola, 350. Muy bien, gracias. Así que ustedes ya conocen acá un lugarcito en el pequeño soñador de Oriente, el adelanto, para que ustedes puedan degustar cada vez que puedan venir acá de estas pupusas que son muy reconocidas en el lugar y que realmente es una exquisitez gastronómica que le aprecia a todos los jutiapanecos y a los visitantes.
caso. Bueno, vamos a conocer aquí la opinión de David, que es alguien que nos ha traído acá y realmente es un buen lugar, David. Sí, así es, chicos, acá nos encontramos degustando unas ricas pupusas acá por Doña Jenny, que ella se encuentra acá en el municipio del Adelanto. Pues los invitamos porque la verdad están bien ricas para que ustedes vengan un día y vengan y compartan con su familia y de repente compren y lleguen, porque la verdad están bien ricas. Y pues aquí me encuentro con mis compañeros y estamos felices de poder venir aquí. Pues ya habíamos venido anteriormente y pues hay que sí, prácticamente pues cuando llegamos aquí al municipio pues ya sabemos a dónde vamos a ir, aquí donde Doña Jenny en su puesto de pupusas. Bueno, estamos aquí ubicados, como dijo Milton, en las pupusas de Doña Jenny, que son unas ricas pupusas de chicharrón y de queso y mixtas. ¿Ya las había probado, sí? Sí, he venido varias veces a comer, ya que son deliciosos y uno siempre se queda con la casa. ¿Cuál es su nombre para que la conozcan bien? Soy Katia Lorena. Muy bien, Katia. Tenemos aquí a Sergio. Sergio, otra aventura más. Y sí, así es un gusto estar compartiendo acá con Milton y con la reina del Adelanto. Es un gustazo enorme después de tanto tiempo y vamos a disfrutar de estas bonitas y ricas pupusas. Así que ustedes ya conocen, amigos, la opinión de los chicos que nos acompañan siempre y de la reina del Adelanto, ella es Katia. Así es, entonces vamos a seguir invitando a los que sigan pendientes del canal de mijutiapa.com para que conozcan más de nuestra gente y de nuestra tierra. Hasta un próximo programa a través del canal de mijutiapa.com.